Buenos días, mi gente. Happy Friday 29th, 2019. Aquí estamos en el gym. Ya acabo de llegar. And now me estaba quitando mi pantalón because estaba frío, but no en esos días que no me siento tan así, queríamos. But anyway, vamos a echarle ganas el día de hoy, siendo viernes. And mañana me toca ir a peinar como a 45 minutos de mi casa. Para una boda, so I'll be excited about that. So el día de hoy voy a trabajar un poquito en la mañana, and then al ratito lo voy a llevar conmigo a otro cumpleaños que de mi sobrino, y este, a ver qué look me hago, si es que tengo tiempo, dependiendo. Chicos, los dejo porque ya me tengo que ir a empezar a calentar un poquito, y tal vez ahorita llegue a entrenar otra vez a las 9. So anyway, los dejo, and good morning to everybody. I did a little bit of leg. I'm building them up a little bit. Here they are. Gradually. But I've got a little bit of arm. But anyway, thank you guys for still watching, and I hope you finish the vlog to the end. There are always good surprises to see. So I actually have my hair in a ponytail today, as you can guys see. Like, it's a little bit of a row. So anyway, I'm gonna go head on out porque ya quedan like 10 minutes. So I'll see you guys later. Bye, my people. Bueno, chicos, hubo un cambio de plan. La señora estaba bien cansada. Dijo que mejor nos aguantáramos hasta el lunes. I was like, so super para mí, Leo, porque yo también estoy bien agotada. Y eso que no hice nada, pero con eso y que no me senté para nada, I feel so tired. Y tengo aquí mi pantalón. Ya ni está tan frío. Déjenme abrir la puerta. Y ya le dije, ok, bueno, entonces yo, happy fin de semana, le digo, and I will see you Monday, because everybody was tired, ya estábamos bien cansadas del fin de semana, y eso que todavía no estamos en el fin de semana, pero ya, es viernes, and yesterday was a holiday, so siempre como que eran los holidays, ya ven que se cansa uno de hacer a veces que nada, simplemente hasta nada más de arreglarme, me cansé, pero anyway, ya regresé a la casa, ahorita a ver qué hago, me voy a tal vez arreglar, para que así avance más al ratito y esté lista para la fiestecita de mi sobrino. So, that's what I'm gonna do. I'm gonna get ready and doll up a little bit. All right, guys. Así, me entré con el calcetín de la boca. Ay, Ruby, ¿ya se levantaron tus hermanos? ¿No? ¿Todavía no se levantan? ¿Todavía no? Che, borrequita loca. Chinaquita. Esta está bien treat. Déjame hacer un cafecito. Ya que llegué, guys, I'm gonna put... Estoy hablando despacio porque todavía están dormidos. Voy a hacer un café mientras y... Voy a ponerme a arreglarme ahorita lo que voy a hacer. I'm gonna get my face ready. And then ponerme una gorrita que tengo para no mojarme el pelo. And I'm gonna take a shower, just a body shower. Tengo que regresar a las 10:30. So no me queda mucho rato. So I'm gonna try to arreglarme mi cara. Algo simple el día de hoy. So ahorita los dejo, guys, mientras hago. Anda acá a un lado de mío porque anda a un lado mío because she wants a treat. Hey, you want a treat? Ella sabe that I'm the only one that gives her the treat, so she's ready to get, let me get her a treat. Prende la luz. Tengo acá todos los cargadores where I'm like charging the iPad. I mean iPad, the MacBook. Y luego miren. Por esa causa que encuentro calcetines por todos lados, because she leaves them everywhere. Extra, extra. So déjenme apagar la cámara un ratito, porque si no, nomás estoy aquí a wiri wiri con ustedes y no termino. So, así.
Guys, aquí está mi café. Oh my God, este, el de peppermint mocha, como está de bueno. Y le agrego un poquito de cinnamon sugar. And I just do the instant coffee. But oh my God, it's so yummy. Bueno, mi gente, so everything kind of is working out. Ya terminé de trabajar temprano. Uno de los muchachos que iba a cortarse el hair could not make it. So, porque todavía andaba shopping, I was like, pues, have a good weekend. Because yo ya me voy para mi casa, you know. And I'm going to get ready. And then I got to go pick up este la novia de mi hijo. And bring her so that way she can be with us at the party. So, ahorita me voy a arreglar. Rápido voy a estar en... dándole duro al 100 to trying to get ready and shower up. And yeah, so other than that, guys, nos vemos más al ratito. So yay, terminé temprano. I'll see you in a minute. Outfit of the day for JD. Get it, girl. I'll show you that money. All right. Okay, get my outfit. Okay, okay. My outfit of the day. Looking cute today. Okay, okay. Ooh, I don't get to wear my clothes often, so when I do, I love it. Check out my makeup today. It's not even for you. Yeah, oh, it's not? My makeup. Yeah, it is. Let me see. Look at that. It's recording. Yeah. Yeah. My I just had it on my very eye nice right and soft. Nothing dramatic except my lashes. And my brows. Okay, so let's rock and roll, guys. We're gonna go pick up Emily and then we're headed to the fiesta. Well, you know, we always make a little bit of a little fiesta to a big fiesta. So let's go, guys. Let's get in the car and ride. Ow. All right, mama, turn off the camera for me. Gracias. This is the only clean shirt I had in the pants. I only have the same socks. It's okay, Emily. As long okay, as long as we look cute, that's important. I hope we got, yeah, I think we got like. All right, guys, so we're almost here. We're literally, I live up, like up the street from her, but vamos a levantar a Emily. So we're on our way back to her house. And yeah, so we'll see you inside, guys. So this is an interview for Omar. Omar, how do you feel being 13? Not that good. Why? You hit puberty when you're at that age? Happy birthday, Omar. You're gonna have a great day today. Okay. It's all Omar's day today. That's 20 from me and 20 from your Theo, okay? All right. All right, guys, this is what I'm gonna eat. Hey, boobos! This is my enchiladas. Look at my people back here. You give me a hand, take them off. Hey! The birthday boy. Chill, boy, I love him. All right, guys, so déjenme comer. Okay. What's his name? All right, guys, let me eat. Mom that made the great enchiladas. Oh, my. Here's Maite. I know that. Le ayudo mucho. One, two, three. Happy birthday to you. Cha cha cha. To Omar. Cha 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 cha. Happy birthday to you. Aquí va el pastel, the real cake. Yes. She greedy, she greedy. Hey, there's all the shoes. You have to look for the around. Like, outfit of the day. Ooh, look at the boots. Yeah, Carissa.
cute. Like cute. Then it's your cute. Yes. When you cute, then it's you cute. Encontramos el timer. Look at all these Christmas trees. And there's our box. He's looking for some. Están los timers, miren, si andan buscando timers para que no tengan que salir hacia afuera. There you go. Hey chicos, so, como ven, ando aquí en Lowe's. Ya compramos nosotros un like little snowman que tengo aquí en la caja para poner afuera junto con los Christmas trees. Y también ya fui a lo que viene siendo Walmart and Sally's to get some hairspray, some ligas, some buns que me ocupaba para mañana. Y mañana me tengo que levantar maybe about 4:30 más o menos, digo como a las 4 para hacer buen tiempo porque para arreglarme and everything y sacar mis cosas. Nada más mañana voy a peinar, just doing hair tomorrow, thank you Jesus. No voy a hacer las dos cosas, pero sí me tengo que levantar temprano para irme toda fodonga, tomarme un café, you know, maybe medio comer algo, porque con este, cuando ya estás ahí peinando ya no tienes time to do anything. So eso es lo que voy a hacer. Ya compré todas las cosas que ocupaba, so I gotta pack up my bag para mañana y no preocuparme por makeup para llevar. So, no crean, sí, es like, it's different when I just do one thing and y ayuda muchísimo. So, I'm actually like grateful that I'm only gonna do nada más dos peinados esta vez. So, pero yeah, y mañana también vamos a un birthday party con mi sobrina. Así es que, yeah, guys, andamos de fiesta en fiesta y I'm pretty sure que ya subí like a couple pounds, but it's okay, por eso vamos al gimnasio, ¿no? Alrighty guys, se los dejo. Déjenme, estoy esperando a mi esposo que va a ir al baño. And ahorita sigo yo porque ya me estoy aguantando forever. Alrighty guys, se los dejo en el dentro. No les miento, pero mi estómago me duele tanto por el hecho de que ha comido tanto estos días de un poquito de todo de lo que normalmente no comes. Oh my God, ahorita traigo mi estómago toda irritada, pero bueno. Eso nos pasa por andar comiendo lo que no debemos, pero no es todo el tiempo, así es que vamos a aprovechar, ¿no? Y bueno, espero que hayan pasado un bonito día junto conmigo y esperamos verlos mañana. Bueno, mi gente, aquí me despido. I am ready to go to sleep. I have a long day tomorrow, so ya estoy lista para quitarme all my makeup, my lashes. I was excited about having my makeup on. Anyway, so ya vamos a dormirnos y nos vemos mañana, primeramente Dios. Así es que, guys, I'll see you tomorrow. Bye. Much love, guys.